revivados por su palabra, nos convoca todos los días para centrarnos en la palabra de Dios y descubrir en las páginas eternas de la Biblia un mensaje directo del corazón de Dios a nuestro corazón. Hoy nos dedicamos al capítulo 4 del libro de Job, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, al meditar en tu palabra necesitamos que estés a nuestro lado, nos expliques y también nos permitas incorporar a nuestra vida las enseñanzas de este capítulo. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Job lo había perdido todo o casi todo. Incluso en el momento más difícil, hasta comenzó a perder la bendición de tener amigos. Porque al leer algunos de los mensajes que los amigos transmitían para él, uno podría decirse, bueno, pero amigos como eso, casi que es mejor no tener amigos. En el capítulo 4 nos encontramos con el discurso de Elifaz. Y en lugar de ser así de consuelo, de fortaleza, de ayudar a sostenerlo en las promesas de Dios, un poco como que lo reprende. Dice Elifaz el Temanita, versículo 2, si probamos a hablarte te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos debilitadas, dice versículo 3. Con tus palabras sostenías al que tropezaba y afirmaba las rodillas que decaían. Le está diciendo, tú eras el que alentabas a otros, ¿no? Tú eras el que predicaba a otros que hay que confiar en Dios, que no importan los problemas, que no importan las dificultades. Y ahora, está bien que tus dificultades son grandes porque perdiste todas las cosas, perdiste tus hijos, perdiste tu salud, hasta la comprensión de tu esposa perdiste, pero tú no eras el predicador. Tú no eras el que sabías cómo enfrentar problemas y ahora tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos debilitadas. Versículo 4. Con tus palabras sostenías al que tropezaba, afirmabas las rodillas. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Al alcanzarte, te conturbas. Nosotros somos especialistas en consolar a otros cuando los problemas los tienen otros y cuando los problemas los tenemos nosotros. Nos consolamos con la misma promesa que nosotros pretendemos los demás se consuelen. Dios no es el autor del sufrimiento, pero Él lo permite porque ese sufrimiento nos pone más en comunión con Dios y por el otro lado nos pone más en comunión con los que sufren, como para clamar más por la asistencia de Dios y como para sentirnos más identificados con los que sufren. Ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, al alcanzarte te conturbas. ¿No has puesto en temer a Dios tu confianza? ¿No has puesto tu esperanza en la integridad de tus caminos? ¿Dios no era tu confianza? ¿Dios no era tu esperanza? Ah, ya sé. Tu confianza también estaba en la integridad de tus caminos. Tú pensabas que por ser íntegro no hay problemas. Ese pensamiento tiene mucha gente hoy. Hay gente que piensa que mientras confía en Dios, depende de Dios, sigue la voluntad de Dios, no tiene por qué tener problemas. Y no es así. Los que creen en Dios también tienen problemas. Los que confían en Dios también tienen problemas. Los que dependen y obedecen también tienen problemas. Pero además de los problemas, tienen a alguien que nos ayuda a resolverlos y a sobrellevar las cargas. Pero el amigo le dice a Job, tú habías confiado en la integridad de tus caminos. Ah, muy bien. Pensabas que por ser íntegro no tenías ningún problema. Pensabas que por amar, obedecer, servir y ser fiel, los problemas nunca iban a golpear a tu puerta. No. Diría el salmista, muchas son las aflicciones del justo. El justo también tiene aflicciones. Y entonces, de todas ellas te librará el Señor. Ah, hay aflicciones, pero hay un Señor que libra.
Versículo 7. Piensa ahora, ¿qué inocente se pierde? ¿Dónde los rectos son destruidos? Yo he visto que quienes cultivan iniquidad y siembran injuria, eso mismo cosechan. Perecen por el aliento de Dios, por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león, los bramidos del que ruge, los dientes de sus cachorros son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa. Los hijos de la leona se dispersan. El asunto me llegó como un susurro, como un rumor, como un comentario de lejos, dice versículo 12. Mis oídos lograron percibirlo. En la imaginación de visiones, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto, un temblor que estremeció mis huesos. Versículo 16. Delante de mis ojos se detuvo un fantasma cuyo rostro no conocí. Versículo 17. ¿Será el mortal más justo que Dios? ¿Será el hombre más puro que el que lo hizo? O sea, nos consideramos que por amar a Dios somos perfectos y que porque somos perfectos nada mal nos tiene que acontecer. O sea, somos más puros que Dios. Somos más justos que el inmortal. Si ni siquiera en sus siervos confía y aún en sus ángeles descubre el error. Versículo 19, ¿cuánto más en los que habitan en casas de barro, cimentadas en polvo? No te olvides, Job, nosotros somos polvo, somos frágiles, somos apenas una criatura expuesta a los problemas, a las dificultades y a la presencia de un mundo de pecado. Somos, dice, esas casas de barro, cuanto más los que habitan en casas de barro cimentadas en el polvo, que serán aplastadas como la polilla. ¿Qué es la polilla? ¿Cuánta defensa puede hacer frente a alguien que pretende aplastarla? De la mañana a la tarde son destruidos, frágil. La vida transitoria, como una nube, aparece, desaparece. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su belleza se pierde con ellos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Piensa Job. Algunos mueren sin haber adquirido sabiduría. Y todas estas cosas que te están pasando, aunque Dios no las envió, pero las permitió, tienen como objetivo hacerte sabio, darte fuerzas para depender más de Dios y a través del sufrimiento ayudar a los que sufren. No te desanimes. Los méritos no son tuyos, los méritos son de Dios. Confía en Él y Él va a hacer. Yo no sé si usted está atravesando por situaciones similares a las de Job. Y tampoco sé si usted tiene un amigo como Elifaz que se acerca más que para darle un abrazo, para reclamarle, para reprenderlo y para decirle, no se desanime. Bueno, yo no quiero ser como el amigo de Job. No quiero reprenderte. Además, ¿quién soy yo para reprenderte? Nadie. Solo quiero, mirando a tus ojos y hablando a tu corazón, decirte que así como Dios permitió algunas cosas en la vida de Job, podría estar permitiendo algunas cosas en tu vida que son duras, que son difíciles, que no da para entender, que parece que nunca se terminan, que no se resuelven. Pero si Dios las permite, si Él se está ocupando en trabajar sobre tu existencia, es porque quiere modelar en ti su carácter, es porque quiere trabajar sobre la madera de tu vida para sacarle brillo y transformarla en una madera lista y dispuesta para compartir su templo de la eternidad. Por eso, no importa lo que estés atravesando, no te reprendo, te pido, te sugiero, te ruego
que confíes en Dios sin hacer preguntas. Depende de Él sin hacerte cuestionamientos. Siente su abrazo en este momento y habla con Él a través de la oración. Gracias, Señor, porque no importa la situación que podamos estar atravesando, puedes estar a nuestro lado. Por favor, abrázanos. Abrázanos y haznos sentir tu presencia dulce que reconforta, que le va a encontrar sentido a las cosas que nos pasan, que nos va a dar fuerzas para superarlas, y que asegura que un día esos males terminarán para siempre. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Que el abrazo de Jesús le acompañe durante todo este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.